un poco mal, pero no es verdad lo que dicen de que fueron jugadores, pero sí por parte de cierta hinchada se sintió, me hizo sentir un poco mal, pero como te digo, decir que los jugadores del equipo contrario me dijeron algo es mentira, todo fue por una parte de la tribuna. Me decían de todo, mono, andate para tu país, negro, andate en maleta, que en eso viniste, que no sé qué, muchas cosas. Agradecido por el cuerpo técnico, los compañeros, el capitán Gago, desde que escuchó todo en las tribunas, empezaba a hablarle al árbitro que escuchara, que oyera. Yo trataba de no pararle bola, pero él sí escuchaba y le decía, escuchá, escuchá, por el partido, no pueden decirle eso a él. Y eso me hizo sentir importante, me hizo sentir querido por ellos. Cuando llego allá, todo el mundo me da un abrazo, me dice que tranquilo, que no todos son así, que tenía todo el apoyo de ellos, de mis compañeros. Ya son varias veces, no es la primera, pero como te digo, tal vez algunas veces uno no le presta mucha atención, o se escucha muy despacio, o simplemente está muy concentrado en el partido. O por ejemplo, lo que pasó el día sábado, que Fer fue el que escuchaba y el que decía, y ahí fue donde yo más que todo caí en cuenta. Yo no me siento ni mucho mal, ni mucho menos que otro por mi color. Es más, me enorgullece mi color. Le doy gracias a mi mamá por haberme sacado así, a Dios por haberme mandado así. Pero hay muchos que sí les duele, hay muchos que no les gusta que se metan con eso, y a eso parto, a que la gente tiene que entender que si alguien nos mandó así, no es culpa de nosotros.